Es bien interesante porque esa fiesta because va a ser celebrada en el milenio. Cuando acabe todo when everything ends, y el Señor esté reinando en Jerusalén, then the Lord be established his kingdom in Israel, y vengan los mil años que el Señor va a reinar sobre la tierra, the millennium that God is going to establish in the earth, esa fiesta va a ser celebrada. That feast will be celebrated. Y dice la Biblia, and the Bible says, que para la nación que Dios llame that God call, a esa fiesta to that feast, y no vaya, and do not attend, van a haber maldiciones. They will see curse. Van a haber maldiciones. There will be curse. Porque va a ser una fiesta de bendición. It's going to be a feast of blessing. Para el que la haga. For the ones that do it. Para el que la celebre. The ones that honor it. Pero para el que no la celebre. He who don't celebrate it. Va a ser una fiesta de maldición. It's going to be a feast of curse. Iglesia al Faro. Multitudes para Cristo. Lisa, ¿qué pasa cuando le alabo? Lisa, what happened when I worship? Lisa, ¿qué pasa cuando le alabo? Lisa, what happened when I worship? Aleluya, aleluya, aleluya. Jesus. Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Vive Jesús. No sé cómo usted ha pasado el día. I don't know how you spend your day. Yo no sé cómo usted ha pasado la semana. I don't know how went out through your week. Yo no sé cómo usted está. I don't know how you are. Pero yo le tengo una noticia. I have news for you. Vive Jesús, aleluya. Y esa noticia, pues, yo les quisiera cantar. That news is that she will love to sing. Pero como no me quieren pagar then, para que yo cante, pay me so I can sing, y yo no canto a menos que me paguen, I don't sing unless they pay. Vamos a dejar a hermana Lisa que vanidosa que adore al Señor hoy. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va mal tiempo, las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo. Y en este mundo, libre me encuentro. Llena de ti, cuando yo le alabo, mis penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas, oh. En este mundo libre me siento. ¿Y cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Y cómo no voy a adorar al Señor? Y cómo no voy
No es a cualquiera, es al Señor. It's not to anybody, it's es al Señor. To the Lord. Es a mi Dios. It's to my es al que me salvó, es al que me libertó, es al que rompe cadenas, es al que rompe ataduras. The one that set you free, deliver you, the one that saved you, the one that breaks all bondage. El que no importa lo que esté pasando. No matter what's going on. Él es digno de gloria, de honra y de alabanza. He's worthy of worship, praises and honor. Él es digno de adoración. He's worthy of our praises. Vive Jesús, aleluya. Vive Jesús, aleluya. Vive Jesús hoy, pues. Today. Me toca partir el pan. I have to break the bread. Vive Jesús, aleluya. Así que les voy a pedir la oración por Luis. I'm going to ask for the prayer for me. No, yo la estoy pidiendo por ti, tú no la estás pidiendo por ti. I ask it for me. No, yo la estoy pidiendo por ti. Oh, tú la pides por mí, yo la pido por mí. Vive Jesús, aleluya. Porque tú estás traduciendo. I am asking prayer for her too, because she can slow down. Vive Jesús, aleluya. Así que, vive Jesús, aleluya, ¿verdad? Para que podamos entendernos y podamos llevarle este mensaje. You know, both languages, English and Spanish. Vive Jesús, aleluya. Vive Dios. La semana pasada. Last week. ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos hablando? Well, remember what they were speaking about. ¿De qué fiesta estuvimos hablando la semana pasada? What feast they was talking about? Unleavened bread. The unleavened bread. Vive Jesús. ¿La fiesta de qué? The harvest of the what? The feast of the what? De los panes sin levadura. The unleavened bread. Vive Jesús. La fiesta de los panes sin levadura. The unleavened bread feast. Y comimos los panes sin levadura. And we ate the unleavened bread. ¿Verdad? Tuvimos la Santa Cena we también. We had the Holy Supper, communion. Vive Dios. Y estamos hablando de la fiesta. ¿Se pueden sentar, hermanos? You may be able to vive be, Jesús. You may, estamos you hablando may be seated. De la fiesta del Señor. We're talking about the feast of the Lord. Y nos estamos acercando a la fiesta de la fiesta. ¿Quién sabe cuál es esa fiesta? And we are coming to the feast of all. Who knows that feast? La fiesta de las cosechas. The harvest feast. Okay. Nosotros siempre celebramos la fiesta de las cosechas. We always celebrate the harvest feast. Hay gente que tiene problema con eso. People have problem with this. Si usted tiene problema con que nosotros celebremos la fiesta de las cosechas. If you have a cosechas, problem with us celebrating the harvest feast. Usted tiene problemas con Dios. Then you have a problem with God. Porque nosotros, we, the people, cuando comenzamos a celebrar la fiesta de las cosechas, when we started celebrating the harvest feast, no la conocíamos. We did not know about it. Nosotros no sabíamos bien lo que era la fiesta de las cosechas. We did not know the meaning of the feast. Y la hermana María Río, Sister María Río, la hermana Repollet, Sister Repollet, la hermana Olga, Olga Sister, y los hermanos que estaban todavía estaban vinieron con nosotros al farito. No those nos dejan mentir. Those that left the little lighthouse of Front and Cumberland. Okay, que vinieron de allá para acá. You went to the exit and came to this building. Que nosotros tuvimos que estudiar para ver qué era la fiesta de las cosechas. We had to study to know about the feast. Para poderla celebrar. We'd be able to celebrate it. Porque no sabíamos exactamente en qué consistía la fiesta. We did not fiesta. Know what the feast consists of. Hermano Ángel que estuvo aquí. Brother Angel that he was here. Fue de los primeros que pisó este lugar. One of the first ones that put feet on this place. Y encontró pues algo parecido a esto. Yo digo parecido porque aunque es la misma forma. Something looked like this. I can say something that looked like, even though it's the same shape and form. Aquel murió en acción, pero este está vivo. That died in action, but this one's still standing. Vive Jesús, ¿verdad? Él, una de las cosas que primero nos pasó a nosotros cuando llegamos a este lugar. One of the first things that happened to us when we made it to here. Y yo sé que me toca predicar, pero I know that I'm supposed to preach. Vamos a estar un poquito informal hoy en cuestión de la predicación. Let's give you a little information according to the preaching. Vive Jesús. I'm going to inform you. Vive Jesús, aleluya. Vive Jesús, que no voy a estar, ¿verdad? Exactamente, ahí como muy she's not gonna be, directa. She's not gonna be direct. A lo mejor no sé cómo va a salir esto, pero que salga como Dios quiera. I don't know how this is going to come out, but let it come out the way pero God wants. Cuando se llegó a este lugar, when we made it to this place, se encontraron muchas cosas, ¿verdad? We found many things. Habían papeles, había de todo. A whole bunch of papers and a whole bunch of things. Pero dentro de todo eso, Ángel encontró un envase parecido a este. Angel find a vase look like this one. Exactamente como este. Exactly like this. Y cuando él encontró eso, él se dio cuenta que Dios nos estaba dando un mensaje. And when he found that, he noticed that God was giving us a message. Y él lo guardó hasta el mismo día. And he put it away into the same day that
en que nosotros vinimos para acá. That we came here. Porque cuando nosotros llegamos aquí, hermanos, when we made it here, y quizás usted se ha cansado de oírlo, pero yo no me canso de testificarlo. Maybe you may get tired of listening to it, but I don't get tired of listening to it. A lo mejor usted se ha cansado de oírlo, pero yo no me canso de testificar las cosas que Dios hace. But I don't get tired of testifying of the things that God do. Cuando nosotros llegamos aquí, when we made it here, nosotros vinimos con una caravana, ¿verdad, David? Came with a caravan, tocando, blowing, adorando, worshiping, bendiciendo, blessing, desde Flony Cumberland. From Flony Cumberland. Parecía una boda, parecía una graduación. Like a like a, y vinimos todo el camino adorando, bendiciendo. And all the people came worshiping and hasta praising, que llegamos a este lugar. Until we made it to this place. Y cuando llegamos a este lugar soltamos un montón de bombas. And when we came to this place, let a whole bunch of balloons. Por si acaso que nadie se vaya a asustar, ¿verdad? Nobody be afraid. No es que seamos terroristas, nos estamos refiriendo a balloons. It's not that we're terrorists or no, we're seeing balloons. Esto va a salir por internet y no van a pensar que somos terroristas. And this is coming online and think that we are terrorists. Soltamos un montón de balloons de helio. We let a lot of balloons fly. Para celebrar que Dios nos permitió entrar en este lugar. To celebrate that God allowed us to Jesús. Enter this place. Pero para nosotros llegar a este lugar. For us to make it here. ¿Usted sabe cómo nosotros ganamos este lugar? You know how we won this place? ¿Usted sabe cómo nosotros entramos a este lugar? You know how we entered? Con una sola arma espiritual. With one spiritual weapon. ¿Y cuál fue, Repolle? And which one was it? ¿Qué nosotros hicimos? What we did? Rodilla. Knees. Oramos. Pray. Intercedimos. Intercede. Y Dios nos trajo a este lugar. And God brought us here. Y cuando nosotros llegamos a este lugar, when we made it here. Quizás para ustedes eso no es importante, pero maybe, para mí es importante. Maybe it's not important for you, it's for me. Esto era un lugar abandonado. It was an abandoned place. Esto era un lugar de prostitución. A prostitution place. Esto era un lugar donde usted lo único que veía era la gente metiéndose droga y haciendo pocas vergüenzas, como dicen por ahí. It was an addiction place where people was getting high and getting off. Y cuando nosotros llegamos a este lugar, and when we made it to this place, Dios tomó control. God took control. Dios limpió este lugar. He cleansed this place. Dios nos permitió restaurar to restore parte de este lugar. Part of this place. Este era un sitio abandonado there completamente. Was an abandoned, completely place. Vive Jesús. Y todavía estamos aquí. And we're still here. Y todavía seguiremos aquí. And we will continue here. Hay personas que me preguntan y todavía están en Butler. And the people ask me, are you still in Butler? Porque la gente está esperando que nosotros salgamos de aquí. People are waiting for this to shut down. Pero hay algo muy importante. Something important. Algo muy importante. Something of importance. Cuando Artie le preguntó a la pastora por qué usted está aquí. When Artie asked the pastor, "What are you here for?" La pastora dijo, "Porque Dios me trajo aquí." The answer was because God brought me here. Porque Dios me trajo aquí. Because God brought me here. Porque Dios me trajo aquí. Because God brought me here. Y hay un cántico que nosotros cantábamos mucho antes. There was a song that we sang years ago, que dice, Dios no nos trajo hasta aquí. God did not brought us into here. ¿Para qué Dios no nos trajo hasta aquí, David? Why he did not bring us here into. ¿Para qué Dios no nos trajo hasta aquí? What for, David? Para volver atrás. He brought us here not to retreat. Dios no nos trajo aquí para volver he did not bring you to atrás. This place so you can retreat back. Dios no nos trajo aquí para seguir adelante. He brought you here to continue forward. Dios nos trajo aquí para cambiar cualquier situación que ocurra. To change any situation that happens. Dios nos trajo aquí para hacer prodigios, maravillas y milagros. He brought us here to do signs, wonders, and miracles. Y quizás tú digas, ay, yo no los he visto. And maybe you would say, I haven't seen nothing. Pues yo puedo decir que yo lo he visto. I can say I have seen them. Porque yo he visto las almas salvarse. I've seen souls being saved. Porque yo he visto que aquí la gente no podía ni siquiera pasar de, por donde estaba el crossing cuando eso estaba abierto ahí, que era un tifway, no podían pasar people por el temor a ser asaltados. People couldn't go through the, when that used to be a driftway because not to be, you know, unrobbed. Pero cuando la iglesia llegó aquí, when the church made it here, hasta ese camino se abrió para que la gente pudiera entrar y salir. Even though that way opened up for the people to make it here. Porque Dios se ha glorificado en este lugar. Because God has been glorified in this place. Y usted dirá, es que no somos muchos. You may say, it's not a lot. El Señor dijo, the Lord said, mira, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os he dado el reino. Because you will inherit the kingdom. Esto no es asunto de multitudes. It's not
about multitudes. Esto es asunto de creerle a Dios y ser fiel. It is about believing in God and being faithful. Esto es asunto que nosotros sabemos lo que Dios nos dijo. We know what God told us. Y estamos aquí a pesar de lo que hemos pasado, porque we creemos a Dios. We believe God. No confiando en el hombre. Not trusting man. No confiando en nuestras fuerzas. Not on our own strength. ¿Usted sabe algo? You know something? Cuando yo llegué aquí, when I make it here, yo me comía a los niños crú. I used to eat the raw children's. Yo me comía a los niños crú, como dicen por ahí. I used to eat the children raw. Ahora, y no es que estoy hablando de negativo, estoy hablando de la realidad. I'm not speaking negative, I'm speaking reality. Ahora quizás yo no puedo doblar la rodilla para orar. Maybe I can't bend my knees to pray. Pero le doy gracias al Señor porque si estoy de pie, Él me oye. I give thanks to God because if I'm porque standing, si estoy sentada, me, Él me oye. He hears me, porque si estoy acostada, Él me oye. Laying down, standing up, porque he hears Él me. Dice, bástate mi gracia porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. More than enough is my grace because in your weakness my yo power perfects in you. Yo le dije una vez a una persona y si usted, dice, person one time, si usted dice que yo dije esto, voy a decir que yo no lo dije. If you say I said that, you're going to say I did not say that. Pero yo estaba hablando con una persona en un momento de crisis. On a moment of crisis, I was talking to a person. Y yo no encontraba qué hacer y agarré el teléfono. And I grabbed the phone. Y le dije, fulana, ora por mí. And I say, pray for me. Y me dijo, ay, que yo me siento así. And I feel like this. Ay, que yo me siento del otro lado. I feel the other way. Ay, que esto y lo otro. Oh, this and that. Y ahí me dio esas cosas que me dan a mí, ¿verdad? Que usted sabe que yo no soy muy... And one of the things that you know that... gets to me. Yo no soy muy delicada hablando. I'm not delicate speaking. Y yo le dije, mira, te voy a decir algo. Look, I'm gonna tell you yo something. Necesito que tú ores. I need you to pray. Porque si voy a depender de ti, me lleva el diablo. And if I'm gonna depend on you, the devil will take me. Pero yo dependo del Dios que tú le sirves. I depend on the God you serve. Yo no dependo de ti. I don't depend on you. Porque usted no puede depender de mí. You cannot depend on me. Usted no puede depender de nadie. You can't depend on nobody. En el momento que usted necesite, in the moment you need, olvídese. Forget. No mire para el lado ni para el otro lado. Don't look to the left or to the right. Si le piden oración, ore. Porque no es usted, prayer, es pray. El Dios que usted le sirve. Because the God that you serve. Y yo sé que suena feo. I know it sounds ugly. Pero me ayudó la persona que cayó en tiempo por hoy. Dios and then the person came into time and prayed for her. Quizás el remedio fue más malo que la enfermedad, pero maybe a mí the me causó sickness. Efecto. Yo no le digo que usted and lo haga, it caused an effect on me. Porque yo soy yo. That's she. Y Dios sabe cómo juega con cada uno. And God knows how to deal with each pero one en aquel momento in fue lo moment, que yo le dije. That's what I told her. Y los otros días la persona estaba hablando conmigo and por she teléfono. Was talking with me on the phone. Y me dijo, todavía me acuerdo de aquello. Y yo, ¿de verdad? I still remember that time you told me off. Qué bien. How good. Vive Jesús, aleluya. Pero la semana pasada estuvimos hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Last week we spoke about the unleavened bread harvest. Vive Jesús. Y yo quiero que usted entienda. I want you to understand. Y se las voy a decir rapidito. I am going to go through them quickly. Vive Jesús. Que hay siete fiestas solemnes. There are seven solemn feasts. En el pueblo de Israel. In the Israelites. Está la fiesta de la Pascua. Passover feast. Está la fiesta de los panes sin levadura. Unleavened feast. Está la fiesta de las primicias. First fruits. Y perdóname, yo no se los digo en hebreo porque nos amancemos aquí yo tratando de pronunciarlo, así que mejor se lo digo en español. I will not speak to you in Hebrew because I don't know how to speak it. Está la fiesta de las semanas o Pentecostés, como usted the le quiera llamar. Pentecost or the feast of the week, whatever you want to call it. Está la fiesta de las trompetas. Feast of the trumpets. Está el día del perdón. The day of forgiveness. Y está la fiesta de los tabernáculos. And the feast of the tabernacles. Enramadas o cosechas, como usted le quiera whatever llamar. Whatever you want to call it, harvest. Escoge or... el nombre y es lo mismo. And you look for the name, it still means the same. Aparte de eso. Therefore, besides that. Porque usted va a decir, ah, pero yo he visto otras cosas. And you may say, I've seen other things. Está lo que llaman el. It is what they called a. Una fiesta que es del regocijo en la ley. It is the feast of rejoicing in the law. Está la de la dedicación. Of dedication. Y no se asusten. Don't be afraid. Está la fiesta de las suertes. And the feast of luck. Okay. ¿Qué es la fiesta de Purim? Which is the feast of Purim. Okay. Lo que pasa con estas últimas tres fiestas. What's wrong with these three last feasts? Que no están en las siete fiestas originales que Dios ordenó. It's not in the first seven feasts that God told them to do. Yo me atreví a llamarle que son fiestas circunstanciales.
I dare call them circumcision feasts. Porque por algo que pasó, for something that they went through, se comenzó a celebrar esa fiesta. They started celebrating that feast. Okay? Por ejemplo, la fiesta de Purim. The feast of Purim. O de la suerte, como algunos le llaman. Of the luck, whatever you want to call it. Fue la fiesta que se comenzó a celebrar en el tiempo de Esther. It started in the time, during the time of Esther. Cuando iban a matar a los hebreos. When they passed a law to kill the Jew. Amen. Y Dios usó a Esther, ¿verdad?, para hablarle al rey. And God used Esther to speak to the king. Y como ya el rey no podía, since the king cannot break the law that he signed into law. Lo que dijo Luis, ¿verdad?, romper la ley que él había firmado. Yeah. Como ya él no podía darle para atrás esa ley, he cannot break that law. Entonces lo que hizo fue que dijo, pues los judíos tienen derecho a defenderse. And told the Jewish on that county that on that day you defend yourself. Y dice la Biblia que ellos se defendieron. And the Bible said that they defended. Y Dios le dio la victoria. And God gave them the victory. Evitó que fueran destruidos. They were not destroyed that day. Y por eso se comenzó a celebrar la fiesta del Purim. That's why they celebrate this feast. Okay. Hubo otra fiesta que it was another feast. Se comenzó a celebrar también, que es la de la dedicación. And another feast they started celebrating, the dedication feast. Esa fiesta comenzó en el tiempo de los Macabeos. In the times of Maccabeans. Esos son unos libros apócrifos. Esto no está en la Biblia porque son libros apócrifos. There was other books that are not connected to the Bible. O sea que son históricos. They are historic. Pero no se consideran inspirados por el Espíritu But Santo. They're not inspired by the Spirit of God. Por eso no se incluyen en la palabra. That's why they don't put them in the Bible. Y esa fiesta es el famoso Hanukkah. That is the famous feast of Hanukkah. Que muchos muchachos pues están contentos porque en Hanukkah no tienen que ir a la escuela. They know, they like, o en they Hanukkah, love como sea. Hanukkah, because they so have Hanukkah, porque lleva acento a, la última. A free day from school. That's what the youth love, okay? This feast. Because they won't go to school. Y eso fue cuando Antíoco Epifanes profanó el templo. When they profaned the temple. Y dice la historia que tomó una cerda. Usted sabe que el cerdo es lo más you know, aborrecido por los judíos. That he took a swan, a pig. Y él sacrificó una cerda en el templo de he Dios. He sacrificed a pig in the temple of God. Y entonces pues tuvieron que purificar el templo. They had to purify the temple. Y hicieron la fiesta de Hanukkah. And that's how this feast of Hanukkah came about. Okay. Y la otra es el de la de regocijo de la ley o del Torah. Oh, the other one is the rejoicing of the law, or the law or the Torah. Okay. Y esta fiesta es parte. And this feast is part of. De la fiesta de las cosechas. Of the harvest feast. Okay. En esta fiesta es celebrando la palabra de Dios. This feast is celebrating the word of God. Y se comenzó a celebrar en la Edad Media. And it started in mid-time. Celebrando que Dios dio, ¿verdad?, el Pentateuco y Dios dio la palabra. When God gave him the law, the five first books. Okay. Esas son, por eso que si usted mira, usted dice, ah, pero dicen que son siete fiestas, yo veo diez. And if you look, it says seven feasts, now I see ten. Porque cuando se hablan de las siete fiestas, when you speak about the seven feasts, se está hablando de el libro de Levíticos. You're talking about the book of Leviticus. Que si usted lo quiere leer en su casa, pues lo lee. And if you want to read it at home, you can do so. Si no lo quiere leer, se lo pierde. And if you don't want to read it, you miss out on the information. Levíticos 23. Leviticus chapter 23. Ahí habla de las siete fiestas que Dios estableció. Speak about the seven feasts that God established them. Dios le dio al pueblo siete fiestas que ellos tenían que celebrar. He gave the people seven feasts they must celebrate. Y yo quiero que usted entienda algo. I want you to understand something. El pueblo, the people, salió de Egipto, left out of Egypt, con la fiesta de la Pascua, with the Passover feast, y de los panes sin levadura, and the unleavened bread. Pero cuando Dios sacó al pueblo, when God took them out of bondage, Dios le dijo a Faraón, he told Pharaoh, a través de Moisés y through y de Moses and Aaron, deja ir a mi pueblo, let my people go. ¿Para qué? For what? ¿Quién sabe para qué? Who knows for what? ¿Cómo? Cool. How? Para que me celebre fiesta en el desierto. So they celebrate a feast in the wilderness. Para que me celebre fiesta en el desierto. So they celebrate feast in the wilderness. O sea, el pueblo salió con una fiesta. They left with a feast. Lo que fue fiesta para Israel. What was feast for Israel. Les tengo una noticia. I have a news. Fue luto para Egipto. It was sorrow for Egypt.
Lo que fue fiesta para Israel fue su luto. What was a feast for Israel was sorrow for Egypt. Porque cuando el pueblo de Israel salió de allí, when they left out of there, que Dios le dijo pongan, ¿verdad?, en el dintel de las puertas, he told them to put the blood sangre. On the doorposts and the lintels. ¿Para qué? Para que cuando pase el ángel de la muerte, when the angel of death called by, no entre. Would not enter. Y mire si Dios fue específico. Look if God was specific. Dijo, el que esté afuera, he who's outside, eso fue lo que Dios dijo. That's what God said. Tienen que estar adentro. You need to be in. Si están afuera, you're, if you're outside, tienes que estar de la sangre para allá. You have to be from the door inside. Tienes que estar de la sangre para allá. From the door, blood's in the door inside of the house. Eso fue lo que dijo el Señor. That's what God told them to do. Señor dijo, yo no soy responsable. I am not responsible, God said. Del que no sea obediente. He is not obedient. Y se salga de presentado y averiguado. And be nosy and get out. Y no esté donde tiene que estar. And don't be where you have to be. Todo aquel que esté dentro del hogar. He who in the house. Todo aquel que esté protegido por la sangre. Be protected by the blood. Ese no le va a pasar nada. Nothing will happen to him. Pero el israelita que se salga, but the Jewish that leave, ahí quedó. You stay there. Si es primogénito, se fue a ajuste. And if he's a firstborn, you're done. Exacto. Okay? Pero, but, ya yo les dije a usted todas las fiestas que hay. Si me las quiere preguntar después o, and I told you this, the, all o the si las copió. And if you want to answer later, she's willing to answer the questions. Pero, but, Dios nos mandó a nosotros a celebrar una fiesta en específico. He gave us, he told us to celebrate a specific feast. Y es la fiesta de las cosechas. And it's the harvest feast. La fiesta de las cosechas. The harvest feast. Se le llama también la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Talk about, the, also called the tabernacle feast and... Enramada me quedé. It's like the... Harvest feast, okay. Tabernacle feast, okay. Leaf feast, exacto. O sea que es una fiesta. It is a feast que celebraba that they celebrate los 40 años de peregrinaje en el desierto. For the 40 years they was in the wilderness. Esta fiesta celebraba. They celebrate this feast que a pesar de que Israel fue un cabezón. Even though Israel was a knucklehead. Que a pesar de que Israel se buscó el problema de estar 40 años en el desierto, desert, durante todos esos 40 años, the 40 years, Dios los protegió, God protect them, Dios los proveyó, provide for them, y Dios le dio promesa de lo que Él iba a hacer con ellos en la tierra prometida. O sea, que a pesar de cómo el pueblo actuó, even though the way the people acted, siguió siendo fiel. God was still faithful. Okay? Y eso es bien importante. And that is important. Si tú miras la fiesta de las cosechas, and if you look at the harvest feast, prácticamente es la última fiesta. It is the last feast. Hay una fiesta que se podría llamar también de las cosechas. There's another feast that you can call the harvest feast. Hasta cierto punto. Bueno, no de las cosechas. Not of the feast of the harvest, but into a certain point. Pero sí tiene que ver con la naturaleza. But it has to do with nature. Porque es la fiesta de las primicias, es cuando empieza la cosecha. It is the beginning of the harvest, the first fruits, when the harvest starts. Esta fiesta es la de los primeros frutos. It is the first fruit harvest. La fiesta de las cosechas es el final. The harvest is the latter one, the end. Cuando tú celebras todo lo que ha pasado en el año. What you celebrate, what went out through the whole year. Cuando tú celebras las primicias. When you celebrate your first fruits. Cuando tú celebras todo. When you celebrate all. Okay? Es la única fiesta. It is the only feast. Que la Biblia dice que se va a celebrar en el milenio. That the Bible said it will be celebrated in the millennium. Es bien interesante porque esa fiesta because va a ser celebrada en el milenio. It is interesting because that feast will be celebrated, o sea, cuando, in the millennium. Cuando acabe todo. When everything ends. Y el Señor esté reinando en Jerusalén. Then the Lord be established his kingdom in Israel. Y vengan los mil años que el Señor va a reinar sobre la tierra. In the millennium that God is going to establish in the earth. Esa fiesta va a ser celebrada. That feast will be celebrated. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que para la nación que Dios llame. That God called.
a esa fiesta, to that feast, y no vaya, and do not attend, van a haber maldiciones. They will see curses. Van a haber maldiciones. There will be curse. Porque va a ser una fiesta de bendición. It's going to be a feast of blessing. Para el que la haga. For the ones that do it. Para el que la celebre. The ones that honor it. Pero para el que no la celebre. He who don't celebrate it. Va a ser una fiesta de maldición. It's going to be a feast of cursing. Por la desobediencia. For disobedience. Acuérdese lo que el Señor le dijo a Saúl. Remember when the Lord told Saul? La obediencia es mejor. It is better obedience. Que los sacrificios. Then sacrifice. Y el prestar atención. And to pay attention. Mejor que la grosura de los carneros. Better than the fat of the rams. En otras palabras, in other words, ustedes se pueden matar matando corderos, haciendo esto. You can kill yourself slaughtering a whole bunch of lambs. Que era lo que se hacía antes, ¿verdad? That's what we did back then. Pero si ustedes no obedecen, and if you're not obedient, no van a recibir nada. You will receive nothing. Porque esto se basa en obediencia. This has to do with obedience. Tú puedes decir que no somos judíos. You can say we're not Jewish. Y no somos judíos. We are not. Okay. Aunque dicen que somos judíos espirituales. They que say que. That we are spiritual Jews, you know, connected to the real tree. Sí, todo eso dicen. And they say all that. Pero. But. Yo nací puertorriqueño. But I was born Puerto Rican. Yo nací puertorriqueño. I was born Puerto Rican. Y Dios bendiga a los judíos. God bless the Jewish. Pero esta negra hermosa que hay aquí no va a comer hierba jamás. That black beautiful lady you see there. Esta negrita que está aquí no va a comer hierbas amargas. And she's not going to eat no bitter grass. Allá el que la quiera comer, pues amén. And he who wants to eat it, amen, go ahead. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? I que give por thanks to the Lord. Me libró de esa. He saved me from that one. Pero. Imagine. Lo importante es que tenemos que ser obedientes. The most important thing is to be obedient. Y el Señor nos dijo que le celebremos fiesta. And the Lord told us to celebrate a feast. Y nos dijo específicamente la fiesta de las cosechas. And he specified us to the feast of harvest. Por eso que usted dice, pero espérate, pero no celebran Pentecostés. Oh, they don't say celebrate y nosotros Pentecost. Somos pentecostales. And you guys, and we all Pentecostal. No celebran esto. They don't celebrate that. No celebran lo otro. The other. Bueno, Dios nos dijo que celebramos cosecha. He told us to celebrate harvest. Y nosotros tenemos que irnos por lo que Dios nos mandó. And we got to go by what he said. Okay? Y eso es prácticamente. And that is practically lo que yo quisiera que usted recibiera. That you I want you to receive today. En esta mañana. On this glorious morning. Bendito Jesús, aleluya. Vive Dios. La fiesta de las cosechas de las enramadas. The harvest feast. Como yo les dije, celebra la travesía del pueblo en el desierto. Celebrate the people throughout the wilderness. Pero me gustaría que usted fuera conmigo al libro de Levítico. No se tiene que poner en pie, se puede quedar you ahí sentadito. Stand, you can, I would like you to go with me to the book of Leviticus. Se puede quedar ahí sentadito donde está. You no may se be seated. Vive Jesús. Y vamos al verso Levítico capítulo 23. Leviticus chapter 23 verse. Del verso 33 al 43. From 33 to 43. Chapter 23, verse 33 to 43, book of Leviticus. Amen. Cuando lo tenga, respóndame con un amén. Aleluya. Qué bueno. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. And Jehovah spoke unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, and saying, on the 15 days of the seventh month is the feast of the tabernacle for 7 days unto Jehovah. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová en fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. And on the first day you shall be a holy convocation. You shall do no servant work. 7 days you shall offer an offering made by fire unto Jehovah. On the eighth day you shall be holy in convocation unto the. And you shall offer offering made by fire unto Jehovah. It is a solemn assembly. You shall do no servant work in it. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones.
para se fue la ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. These are the set feasts of Jehovah which you shall proclaim to be a holy convocation, to an offer of offering made by fire unto Jehovah, a burnt offering, a meal offering, a sacrifice, and a drink offering, each of its own day, besides the Sabbath of the Jehovah, and beside your gifts, and beside your vows, and beside all your free offering which you give unto Jehovah. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Howbeit, on the 15 days of the seventh month, we have gathered in the fruits of the land, ye shall keep the feast of Jehovah 7 days. On the first day ye shall be a solemn rest, and on the eighth day ye shall be a solemn rest. And ye shall take you on the first day the fruit of good trees, branches and palm trees, and bought of thick trees and willow of the brooks. And ye shall rejoice before Jehovah your God 7 days. Y le haré fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En los tabernáculos habitaréis 7 días, y todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. And you should keep it a feast unto Jehovah 7 days in the year. It is a statute forever throughout your generation. You shall keep in the seventh month, ye shall dwell in both 7 days. All that are homeborn in Israel shall dwell in booth, that you, a generation, may know, made it to the children of Israel to dwell in booth when I brought them out of the land of Egypt. I am Jehovah your God. Okay. Habían tres fiestas. There were three feasts. La fiesta de los panes sin levadura. The unleavened bread feast. La de las semanas o Pentecostés. Or the feast of Pentecost of the weeks. Y la fiesta de los tabernáculos. And the feast of the tabernacles. Que se le llamaba fiesta de peregrinación. And it was called a feast of being in the wilderness. Okay? Peregrinación, o sea que viajaban. That they went throughout. Viajaban a Jerusalén. They was on their way to Jerusalem. Tenían que moverse todos los varones. All the men had to move. Para ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. To go to Jerusalem to celebrate the feast. Se le llamaba de peregrinación porque peregrinaban hacia Jerusalén. Because they was on their way to Jerusalem. That's why they called them that feast. Okay. Y una de ellas, como ustedes ven, era la fiesta de los tabernáculos. And one of them, like you see, is the feast of the tabernacles. En esa fiesta, on that feast, como dice ahí, as it says, cuando nosotros el primer año que teníamos bastante espacio, in the first year we had so much space. Me imagino que los muchos se acuerdan. I mean, some of the guys may remember. Hicimos muchos tabernáculos, ¿verdad, David? We did a whole bunch of tabernacles, David. Hicimos muchas tiendas de campaña. Many tents, house. En la parte de abajo. In the downstairs. Como símbolo. As a symbol. De los tabernáculos, ¿verdad? Donde, o de las tiendas donde habitó Israel. Where Israel dwells. En el desierto. In the wilderness. Porque esa es la idea, that was the idea de la fiesta de las cosechas. Of the harvest feast. Celebrar que aunque habitaron en tiendas, to celebrate even though they live under tents, que aunque estuvieron en el desierto, even though they were in the wilderness, Dios les proveyó. God provided. ¿Y ustedes saben algo? You know something? Que cuando ellos hacían esas tiendas, when they did them tents, no podían tapar bien el techo. They could not cover good the roof. Tenían que dejarlo abierto. Had to leave it open. Para que pudieran mirar el cielo. So they'd be able to see into the heavens. Entendiendo que aquel era quien les había provisto. To understand that he's the one that provided them. Entendiendo que aunque estaban a la intemperie, Dios fue el que los cubrió. Even though this out there in the open wilderness, God was the one that covered them. Entendiendo que aunque no tenían techo quizás físico sobre ellos, even Dios though, era como su techo. Even though they had no physical roof, God was their roof.
Que Dios era el que los cubría. God is the one that covered them. Que en las alas de él ellos estaban seguros. In his wings they were secure. Miren qué hermoso. Look how beautiful. Cuando uno mira esta fiesta, when you look at this feast, y usted la mira profundamente, and you look into the deeps of it, es una fiesta en la cual usted celebra a Dios en todo su esplendor. El primer día tiene que hacer fiesta. First day feast. El primer día es día de reposo. The rest day. Usted no puede hacer nada. Do nothing. De acuerdo a lo que dice la palabra. According to what the scripture solamente says, adorar a Dios. Only to worship God. Por todos esos días. All them days, usted tiene que tomar las ramas. You have to take the tree branches. A lo mejor de ahí salieron las famosas ramas, ¿verdad? Que maybe dan en la iglesia católica. That the Catholic Church do with the branches, tree branches. Porque hay una combinación entre una creencia y la otra, ¿verdad? There's la gente combinan un montón de cosas. And another belief, and they combine a whole bunch of beliefs. Pero usted tomaba eso. You take that. Y usted las movía delante de Dios. And you. Y usted las mecía delante de Dios. Rock them before God. Como diciendo, saying, yo las recogí, pero tú le hiciste crecer. I picked them, but you make them grow. Yo las recogí, pero tú las hiciste crecer. I picked them, but you make them grow. Yo las recogí, pero tú me proveíste. I picked them, but you provide. Yo las recogí, pero yo reconozco que tú eres el que das la bendición. I picked them, but I recognize that you're the one yo that blessed. Yo las recogí, pero yo reconozco quién tú eres, Dios. I picked them, but I know who you are, God. Usted está dándole a Dios gracias porque usted entiende thanks, que Dios es su proveedor, que Dios es su techo, que Dios es su protección, que Dios es su cuidado, que si usted cosecha fue porque Él dio el crecimiento. Yo quiero que usted entienda I que nosotros, cuando celebramos la fiesta de las cosechas, estamos celebrando la protección, la bendición y la provisión de Dios. Y que nosotros tenemos que tomar ese tiempo para reflexionar. Usted mire a su lado. Look to your right. Mire. Look. Y mire. Look. Y observe. And observe. Usted está aquí. You're here. Dios le ha guardado durante todo este año. God has kept you safe throughout the year. Han habido situaciones. Situations. Han venido pruebas. Trials. Pero usted está ahí. But you're here. La vida quizás no ha sido perfecta, pero usted está ahí. Life haven't been good, but you're still here. Las cosas quizás no han ido como usted quiere, pero usted está things aquí. Haven't gone your way, but you're here. Usted está en las manos del Señor. You're in the hands of the Creator. Y la Biblia dice que el que está en la mano del Señor, nadie lo puede arrebatar and de su mano. In his hand, nobody can snatch it away from his hand. Usted quizás puede mirar al lado. You can look to your right. Y usted decir, and you may be able to say, gracias Señor porque mis hijos no son perfectos, pero tú los tienes you, Lord, en sus manos. My children are not perfect, but you got them in your hand. Tú los tienes en sus manos. You have them in your hand. Quizás a veces como avena, pero tengo de qué comer. Sometimes I might eat oatmeal, but at least I have something to eat. Quizás no me gusta lo que voy a comer, o quizás el bill me llegó like what I'm gonna eat. O quizás el bill me llegó muy alto. Oh, my bill came too high. Pero de alguna manera tú me provees. But in such a way you always provide. Y usted sabe un requisito que había para la fiesta de las cosechas. You know what's a requirement for the harvest feast? Y yo no quiero que nadie malinterprete. I don't want you to misunderstand. Pero a la fiesta de las cosechas no se podía venir con las manos vacías. And on the harvest feast, you cannot come with empty hands. ¿Por qué no se podía venir con las manos vacías? Why can't you come with empty hands? Porque se estaba celebrando la provisión because de we Dios. Were celebrating provision unto God. Se estaba celebrando que Dios nos ha provisto. We are celebrating that God has provided. Se estaba celebrando this was celebrating. Que a pesar de que quizás no somos ricos, even though we are not rich, Dios nos permite tener un techo. God allows us to have a roof. Cuando usted y yo nos queramos quejar, when we want to complain, vamos a caminar por Lehigh. Let's go to Lehigh Avenue. Vamos a caminar por debajo de ese puente de Lehigh. Under the bridge right there, Emerald Street. Vamos a caminar por toda esa área. Go to the neighborhood of Kensington. Y vamos a ver cómo están las personas. And look how the people are. Vive Jesús. Y vamos a serle agradecidos a Dios. And let's be thankful to God. Y si podemos compartir algo con ellos. And if we can break something, share something with them. Que yo les recomiendo que le den comida, no le den and todo, I recommend pero you don't give them money, give them food. Vive Jesús. Pero si puedes repartir algo. And if you can
Share something. Si usted le puede dar algo, délo. If you can give them something, go ahead. Porque el que le da al pobre, he who remember the poor, usted sabe lo que pasa. You know what happened? Le presta a Dios. You lend to God. ¿Usted sabe lo que es eso? Prestarle a Dios. When you give to the poor, you lend cuando to Dios God. Te paga, mi pana. When God pay you, my friend. Cuando Dios te paga, mi pana. When God pay you, my friend. Él paga bueno. He pays real good. Él paga bueno. The pay is good. Él paga bueno. Pay is good. Y como tú quieres. And since you want. Que en cualquier momento que tú necesites, alguien tenga de ti misericordia. In a given moment where somebody had mercy upon you. Juicios en misericordia se le hará al que no tuviera misericordia. Judgment will be done to those that won't have mercy. A veces es fácil. Without mercy. Es fácil a veces uno señalar a esa gente. It is easier to point fingers to them people. Pero lo que podemos hacer es orar. All we can do is just pray. Porque solamente el Señor puede hacer la obra en ellos. Because only God can do the work on them. Solamente Dios puede hacer la obra. Only God can do. Nosotros tenemos que clamar. We got to call up. Nosotros tenemos que orar. Pray. Porque esa persona que usted ve ahí tirada. Because that person that you may see right there. Es el hijo de alguien. Is somebody's daughter or son. Es el hermano de alguien. Is somebody brother or sister. Es alguien lo tiene en su corazón. Somebody got him in the heart. Bendito Dios, aleluya. Y quizás no lo puede ayudar. Maybe you can help them. Maybe a lo mejor la familia no lo puede ayudar porque la familia ya no encuentra qué hacer. Family can't help him because they don't know what to do with him. Pero eso no quiere decir que lo han dejado de amar. But that don't mean that they stop loving him. Así que nosotros, we the people, que estamos celebrando that we are celebrating la provisión de Dios, the provision of God, acordémonos del que no tiene. Remember the ones don't have nothing. Y esto no estaba en las notas. There was not in the notes. Pero son cosas de Dios. But those are things of God. La fiesta de las cosechas. The harvest feast. Para terminar, le voy a dar un corto testimonio. In order to conclude, I'm going to give you a short testimony. Y empiecen a orar porque cuando un evangélico dice que va a terminar, está empezando el mensaje. And start praying because when evangelicals say he's almost finished, he started así the message. Empiecen a interceder si saben orar. Porque yo dije que para terminar la introducción, usted sabe. Para que yes, it's to finish the introduction. Así que te fastidió la bicicleta, dijo alguien por ahí. Vive Dios. Cuando nosotros comenzamos a celebrar la fiesta de las cosechas, when we start celebrating the harvest feast, nosotros acabábamos de llegar de Puerto Rico. We just came from Puerto Rico. La pastora y yo habíamos ido a Puerto Rico. Her and the pastor went to Puerto Rico a resolver una situación. To resolve something. Y llegamos al Jarito. And we came to the lighthouse. Y llegamos and we made it there, precisamente in the precise time, un domingo que había ayuno. A Sunday when we had fasting. Y estaba el altar lleno. And the altar was full. Aparte de que el altar era mucho más pequeño. Even though it was a lot smaller. No se lo digan a nadie, pero había más gente que iba a los ayunos. But there was more people that used to go fasting. Ahora uno dice ayuno y la gente ayunan de ir a la iglesia, pero no se lo digan a nadie. And when they say fasting, people say fasting away from church. Ayuno de ir a la iglesia, pero esos son otros 20 pesos. That's another 20 y es en otro lugar. Yo no he dicho que eso pase en el Faro. I'm not saying that's in another place. I'm not saying that happened in the lighthouse. Gigi, no me estés acusando que yo no dije que era aquí. Gigi, cállate, Gigi. Que tú me estás mirando con los ojos que miras a todo el mundo, pero yo no dije que era aquí. Y estaba el altar lleno. And the altar was full. Estaba todo el mundo ahí orando. Everybody was praying. De la casualidad que y no se ofenda a nadie. Nobody be offended. Pero estaba lleno de mujeres el altar porque no puedo decir que estaba lleno de hombres. It was full of women. I can't say it was full of men. ¿Es la verdad? It is the truth. Pero estaba ahí todo el mundo orando. Everybody was praying. Y estaban clamando. They was crying out. Y Repollé estaba, mire, a moco tendido. Yo no dije esa palabra aquí, pero la dije. And Repollé estaba was, llorando. Repollé was crying out. Y el otro estaba llorando. And the other crying. Y el otro estaba llorando. And the other crying. En humillación delante del Señor. Humbling themselves before God. Y el Señor me dice en mi espíritu. And the Lord tells me in my spirit. Y yo lo voy a decir la verdad, yo pocas veces puedo decir que Dios me habla. And I can say a few times a that God talked to me. Me habla por la palabra. He don't speak to me through the word. Pero a mí yo pocas veces puedo decir yo no tengo visiones. I don't ni have sueños, vision. I can say I have dreams. Ni revelaciones. Or revelation. Si usted necesita una oración con profecía, no me busque a mí. And if you need a prayer with prophecy, don't look for me. Porque está perdiendo el tiempo. You're wasting your time. Yo le puedo decir un verso de la palabra, pero I can si busco you a verse from the word, but
acompañada de una profecía, with se equivocó de persona. With a prophecy, you're making a mistake. Sorry, verá que se lo diga, pero le doy la noticia para que no pierdan el tiempo. I'm giving you the news, so don't waste your time. Y yo no pierdo el tiempo también, y usted no diga, es que estaba en la carne, y por eso no. And then I waste my time, he said, she was straight out in the flesh. En la carne estoy desde que nací. I'm in the flesh since I was born. Cuando esté en el espíritu, voy a estar en el cielo. When I'm in the spirit, I'll be in heaven. Y cuando yo estaba allí, when I was there, el Señor me dice mi espíritu, the Lord told to her spirit, dile que no lloren. Tell them not to cry. Que es fiesta. It is a feast. So what? You get? Dile que no lloren. Tell que not, es fiesta. Not to cry because it's a feast. Y yo comencé, I started, desde el lado derecho, from the right side, a tocar cada hermana y cada hermano, to touch every brother and sister. Y les dije, and I told them, no lloren. Do not cry. Dios quiere fiesta. God wants a feast. No llores. Don't cry. Dios quiere fiesta. God wants feast. No llores. Don't cry. Dios quiere fiesta. God wants feast. Y en el momento and que eso pasó, that happened, el ambiente espiritual cambió completamente. The spiritual atmosphere changed completely. Y el Señor formó una fiesta en aquel lugar. And then the Lord started a feast in that place. Y yo fui donde la pastora. I went to the pastor. Y de pastora, el Señor me dijo, porque es que él me lo dijo. The pastor, the Lord told me, because yes, he told me. Que hiciéramos fiesta. To make a feast. Y él me dijo, pues si Dios dijo que hiciéramos fiesta, vamos a hacer fiesta. But then God said feast, then do a feast. Y decidimos hacer un día de fiesta. And we decided to do one day of feast. Pero el Señor le habló a la pastora. Then the Lord spoke to the pastor. Y le dijo, Marita no me entendió. Marita did not understood me. Marita no me entendió. Marita did not understood me. Yo no dije que yo quería un día de fiesta. I ain't told that I want one day of feast. Yo dije que yo quería que celebraran la fiesta de las cosechas. I wanted them to celebrate the harvest feast. Que no es un día. Not one day. Son 8 días. 8 days. Y ahí nosotros establecimos la fiesta. That's where we established the feast. Y como mucha gente sabe, since a lot of people know, para ese tiempo la hermana de David era secretaria de la iglesia. Since that time, David's sister was the secretary of church. Y le tocó hacer las cartas. And she had to write the letters. El que ha ido al farito sabe que el farito era es completamente pequeño. And he who been to the farito is a small. Nosotros lo encontramos grande. You find it big. Cuando estábamos allí, wow, tú sabes, tenemos. Pero cuando nosotros salimos de allí, volvimos para terminar. ¿Y cómo nosotros cabíamos aquí? And how can we fit here? ¿Verdad que? Pero, entonces, cuando se hizo la carta, when they did the letter, creo que fue la mamá de David la que lo hizo. I think it was David's mother, no me equivoco, the one that did the letter. Que estaba ayudando. Puso una nota que decía, put a note that said, que íbamos a celebrar la fiesta. We was going to celebrate the feast. Entonces puso, pero no venga solo. But do not come alone. Que haya su familia y su congregación. Bring your family and congregation. Porque hay lugar para todos. There's space for everybody. Y cuando, creo que fue, Loli la que puso eso y when she wrote that, estaban hablando y yo no sé si fue Noemí que le dijo, no me acuerdo bien porque ha pasado mucho tiempo. Naomi, the one that told her, but le dijo, pero ¿y dónde se lo van a sentar? En la falda. And when you gonna sit them in your lap? Porque en verdad en el farito no cabía un ser humano más. And true, nobody else could fit in the lighthouse. No cabía un ser humano más, nobody estaba lleno. It was too full. Y para ese tiempo, and for that time, un poco antes, a time before, había venido el presbítero de Asamblea de Dios. And the bishop from the Assembly of God came. Y había dicho estas palabras. And he said these words. En esta iglesia hay que poner un sign. We had to put a letrero. Que diga, to say, no se convierta más nadie porque no cabe. Nobody convert because no, they can't fit. Y aquello, la gente hizo lo que usted está haciendo, se rió. And people did the same thing what you're doing. They laughed. La pastora se ha dado un cacho a tribulé en el espíritu. And the pastor got so mad in the spirit. Y le dijo, Señor, said, Lord, ¿cómo es posible que la gente se pierda porque no hay lugar? How is possible people be lost if there is place? ¿Cómo es posible que la gente se pierda porque no hay espacio? How can they be lost if we don't have space? Tú tienes que hacer algo. You have to do something. Tú vas a hacer algo. You are going to do something. Y cuando ella hizo esa oración, and when she made that prayer, mire, cuando usted hace una oración, when you pray, y yo le voy a decir algo, I'm going to tell you something. Lo mejor es una oración cuando usted está enfogonado. It's better to do a pray when you're mad. Cuando usted está enfogonado,
Pray when you're mad. Después que usted sepa canalizar. Before you gotta understand how the way you're gonna pray. Usted abre respeto con Dios. When you talk to God, talk to Him with respect. Cuando usted está en ese momento que usted como que no encuentra para dónde tirar. And when you're in that moment where you know where to throw to. Se cumple lo que dice la Biblia. It comes to pass what the Bible says. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Suffer violence and only the brave will snatch it. Y esta doña, and that lady, mi pastora, the pastor, y su pastora, and your pastor, se le aparó al Señor de frente. Stood before the Lord. Y le dijo, tú tienes que hacer algo. You have to do something. Tú tienes que hacer you algo. Have to do something. Tú vas a hacer algo. You are going to do something. La gente no se puede perder porque no hay lugar. People can't be lost because we don't La have gente place. No se puede ir al infierno porque no pueden entrar al templo. But they can't go to hell because they can't enter the temple. Porque yo le vuelvo y le repito. I repeat myself again. Cuando usted le pase algo, when something happened to you, algo malo, something bad. Cuando usted esté ahí en el momento que usted no encuentra para dónde ir, when you're in the moment when you don't know where to go, cuando tenga ese coraje, when you have that rage, agarre ese coraje, grab that rage, y haga lo que dice la Biblia. Do what the Bible says. Airaos, pero no pequéis. Be mad, but do not sin. Auraos, pero no pequéis. Be mad, but do not sin. Agarre ese coraje. Grab that. Y dígale Dios. And tell God. Esto yo no lo puedo resolver. I cannot resolve this. Esto no está en mis manos. And it's not in my hand. Yo no puedo hacer nada con esto. I can't do nothing with this. Pues entonces pongo la bola en tu cancha. Then I'll give you the ball on your court. Yo pongo la bola en tu cancha. I will put the ball in your court. Yo tengo la indignación. I have the indignation. Yo tengo el coraje. I have the rage. Pero el que tiene la capacidad para cambiar la situación eres tú. The one that have the ability to change the situation is you. Yo estoy cansada de que el diablo abuse. I am so tired of the devil abusing. Yo estoy cansada de lo que está pasando en esta área. I am tired of what's happening on this area. Esta situación a mí me tiene harta. And this situation has me mad. Esta situación me tiene harto. It has me mad. Pero si yo abro la boca, and if I open my mouth, meto la pata. Usted sabe lo, digo, por lo menos en San Lorenzo existe eso. Yo no sé porque usted es pueblo más sofisticado. It only happened in San Lorenzo, one of the. Pero en San Lorenzo dicen que uno tiene una combinación entre boca y pata. And then San Lorenzo said you have a combination between mouth and leg. Abre la boca y mete la pata. When you open your mouth, you stick your leg. Y yo lo he visto. And I have seen it. A veces cuando uno se cree que con la boca va a solucionar algo. And sometimes we think with the mouth you're going to resolve something. Exacto. When you're quiet, you look more beautiful. Dice la hermana en Primera Maritza 1:1 que calladito se ve más bonito. In the book of Maritza, chapter 1, verse 1, when you're quiet, you look more beautiful. El Señor dijo que aún el necio es contado por sabio cuando calla. Even the foolish is counted as a wise man when he's quiet. Vive Dios. Y cuando la pastora le dijo aquella palabra al Señor. And when the pastor told that word to God. Y se la dijo con coraje en el espíritu. She told God with rage in the spirit. Movió algo en el mundo espiritual. She moved something in the spiritual world. Movió algo en el mundo espiritual. She moved something in the spiritual world. Movió algo en el mundo espiritual. She moved something in the spiritual world. Y cuando nosotros llegamos, when we made it, de Puerto Rico, from Puerto Rico, luego de esa experiencia, after that experience, luego de esa carta, after the letter, que fue enviada, was sent, Dios hizo algo. God did something. La pastora nos dijo, the pastor told us, miren, allá hay un building que yo vi. There's a building over there that I've seen. Allá en la 10 y Borland. 10th and Butler. Yo no sé de quién es el building. I don't know who it belongs to. El building se ve abandonado. It's abandoned. Yo quiero que ustedes pasen por allí. I want you to go by there. Y pregunten. And ask. Y nosotros vinimos. And we came. Y hablamos, nunca me olvido del nombre del moreno. And I will never forget the Afro-American name. Hablamos con Bob. Bob. Y le dijimos, mire, este caballero, ¿verdad? Y hablamos con él. Gentlemen. Y necesitamos que usted nos dé la información de la persona. I want you to give us the information of the person. Que tiene que ver con este building. That owns this building. Y él nos dio un papelito. He gave us a paper. Decía Tom Copy. Y the name Tom Copy.
y un número de teléfono. And a phone number. Cuando usted habla con Dios, when you talk to God, muchas veces es bueno ser específico. Many times it's good to be specific. La pastora llevaba años orando. She pastor been praying for many years. Y le dijo al Señor, told the Lord, cuando yo vaya al lugar que tú me vas a mandar, porque ya Dios le había dicho que le iba a mandar a un lugar grande y espacioso. When I go to the place you're going to send me, because you already told me you're going to send me to a big and a spacious place. Yo tengo una señal. I have a sign. Yo no voy a hablar con segundas personas. I'm not going to speak with secondary people. Yo no voy a hablar con realtors. Or with real estate. No. Yo voy a hablar con el dueño del building. I'm going to speak with the owner of the building. Yo voy a hablar con la persona I'm going to speak with the que le pertenece el edificio. That this building belonged to. Y cuando nos dieron aquel papel, when they gave us that information, que lo entregamos a la pastora. We handed over to the pastor. Cuando la pastora mandó que llamaran porque la persona no hablaba más que absolutamente inglés. When the pastor told the person to call because the only thing he spoke was English. Le dijeron, pero usted es un realtor, usted are you a real estate es un agent? Encargado. Y él dijo, no. Yo soy el dueño del edificio. No. I am the owner of the building. Ahí ya empezó la cosa a caer en tiempo. Anything start falling into time. Porque ya era la primera y la más importante señal. That was the first and most important sign. Lo demás, hermano, es historia. Everything else is history. Lo demás es historia. The rest is history. Dios nos permitió entrar a este lugar. He allowed us to enter this place. Y cuando nosotros entramos a este lugar, when we entered the place, nunca me olvido. I will never forget. Don Capi se paró en el mismo medio. Don Capi stood in the midst. En el mismo medio del edificio. In the middle of the building. Hizo esto. Did this. Si lo quieren es suyo. And if you want it, you can have it. Si lo quieren es suyo. And if you want it, you can have it. Él pensó que estábamos forrados de chavo desde aquí hasta abajo. And he thought that we had a whole bunch of money from head to toe. Él dijo, aquí yo me saqué la lotería. He said, I won the lottery. Es más, él pensó que era el Mega Million, que tú sabes que está por ching, el ching, he thought it was the Mega Million. 1.6 billion. Ching 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 ching. Pero él no sabía. He did not know. Que el dueño del oro y de la plata. The owner of gold and silver. Que el dueño de él mismo. The owner of himself. Era el que estaba haciendo el negocio. He is the one that was performing the business. Y que con chavos o sin chavos iba a llevar a cabo. With money or no money, it was going to come to pass. Porque esto no es asunto de dinero, esto es asunto de que Dios esté en medio. It's not about the money, it's important that God esto is in the middle de of lo que Dios dijo. And what God said. Y hermano, cuando tocó hacer la negociación, when negotiation time came, cuando llegó el tiempo, when the time came, la pastora estuvo ahí tranquilita. The pastor was at peace. Y la pastora ahí con alguien en el teléfono hablándole a Capi. And pastor right there with somebody in the phone speaking to Capi. Y mientras ella estaba en el teléfono, nosotros estábamos en oración. And as she was on the phone, we was praying. Y ya nosotros habíamos cogido todos los papeles del building y nos habíamos arrodillado encima de todos los papeles. Nosotros, and we took all the paper of the building and we kneeled down on top of all the paper. Aquellos papeles, si usted se paraba encima de ellos, le pasaba peor que ahorita cuando yo me fui a caer ahí. And if you stand on it, what happened like earlier to me when I stumbled, almost fell. Resbalaba como una centella porque estaban embarrados de aceite. Slipped like lightning. She was all covered with blood. Nosotros cogimos todos los papeles que nosotros conseguimos sobre este building. All the paper that we found upon this building. Los embarramos de aceite. We all anointed them all them with oil. Nos arrodillamos encima de ellos. We kneeled on top of them. Nos sentamos, los pisamos, hicimos we todo lo que nos dio la gana. We sat down or did whatever we pleased. Pero mientras hacíamos todo eso, orábamos. As we did all that, y we orábamos. Prayed and prayed. Y orábamos. And prayed. Y orábamos. Pray. Y cuando llegó el momento de la negociación, when the moment of the business came, aquel hombre dijo, denme 500 mil pesos y se quedan con el building. He told me, give me $500,000 and keep the building. Yo no tengo 500 mil pesos. I don't have $500,000. Dame 100 mil. Yo no tengo 100 mil. Give me $100,000. I don't have $100,000. Y por ahí para allá siguió. And it went on. Cuando llegó a 5 mil, when it went to 5,000, dijeron, ay, pastora, mire, coja lo que con 5 mil trabajamos y lo pagamos. Pastor, take it with 5,000, we can work and pay for it. Y la pastora, una persona muy sabia, and she's a wise woman. Dijo, miren, ustedes se emocionan hoy. You'd be emotional today. Y mañana me dejan sola. And tomorrow you will forsake me. Y le dijo a la persona. And he told the person. Mira, dile a Capi. Tell Capi. Que yo dije. I said. Que yo le voy a pagar. I'm going to pay. $1,500 mensuales. $1,500 a month. Que
Octubre, noviembre y diciembre son gratis. October, November, December are free. Y que le empiezo a pagar en enero. And I start paying in January. Y para que te entere. And so you can know. No están hablando de security nada de eso. No, it's talking about no security. Y la persona dijo, pastora, yo no le puedo decir eso. Ese hombre me va a colgar el teléfono. Pastor, I can't say that he's going to hang the phone. Y la pastora dijo, pues tú no eres Aarón. You're not Aaron. Salta del medio. Get out the way. Le dijo, está bien, yo se lo digo. Go ahead, I'll tell them. Ah, y dile que yo quiero la llave mañana. And I want the key tomorrow. Porque yo les digo la verdad, cuando la pastora se mete. I tell you too, when the pastor get on it. La pastora es brava. She's brave. La pastora es brava. She's brave. Le digo, y dile que yo quiero la llave mañana, no pasado mañana ni el otro día. Not the next day, all day. All y cuando tomorrow. Aquella persona cogió el teléfono. When he picked up the phone. La pastora dice. The pastor said. Que ella quiere octubre, noviembre, she wants October, November, and December free. Que en enero empieza a pagar 1,500 pesos. And on January she starts paying 1,500. Y que mañana quiere la llave. And she wants the key tomorrow. Y Capi le dijo, pues que la venga a buscar. Tell her to come and get it. Que venga a buscar la llave. Let her, tell her come to get the key. Porque cuando Dios está en el asunto. When God is in the business. Cuando Dios está en el asunto, Dios hace como Él quiere. He do as He please. Y mucha gente. And many people. Dice, ah, pero todavía no han comprado el building. But you haven't bought the building yet. A mí no me importa. I don't care. Dios dijo que era nuestro. God says ours. Dios habló. God talked. Dios no miente. He don't lie. Y ha venido Raimundo y todo el mundo. And everybody has come. Y han tratado de sacar la iglesia de este lugar y Dios no lo ha permitido. And they tried to take the church out y of here, estamos but God aquí did not allow it. Porque Dios nos mandó a estar aquí. And we're here because God sent us here to be y aquí hemos de ver la gloria de Dios como la hemos estado viendo. We will see the glory y aquí of hemos God. De ver lo que falta por ver. And we will see what we need to y un día nosotros vamos a estar en la parte de abajo. And one day we'll be in the lower level. Y van a venir miles de personas como Dios ha dicho. Thousands will come like God said. Van a venir miles de personas como Dios ha dicho. Thousands will come like God said. Unos van a venir por averiguar. Some of them van a venir porque se convirtieron. Others because they convert. Van a venir con distintos propósitos. With different purposes. Pero a todos Dios los va a bendecir. But God is going to bless all. A todos Dios va a hacer algo con ellos. God is going to do something with con all. Con todos Dios va a bregar. He's going to deal with all. Así que si tú no entiendes por qué nosotros celebramos fiesta de las cosechas. If you don't know why we celebrate harvest feast. Es porque el Dios de la cosecha nos mandó. Because the God of the harvest sent us. Es porque el Dios de la cosecha nos mandó. Because the God of the harvest sent us. Es porque el Dios que nos tiene en este lugar sin dinero nos mandó. The God that have us in this place without money sent us. Y si alguien sabe lo que es sumar restar. And anybody know what is plus and take away? En este momento la hermana Inés. On this moment, Sister Inés. Que hay que sumar y restar para ver de dónde se saca. She's the treasure lady and she got the para ver cómo llega. Away. Pero hasta hoy, hasta into the hoy, day. Hasta hoy, into the day. Hasta hoy, into the day. Dios ha sido fiel. God has been faithful. Hasta hoy, Dios ha sido fiel. Into y te God, tengo una noticia. Been mañana, tomorrow. Dios va a seguir siendo fiel. And tomorrow he will be faithful. ¿Verdad, David? ¿Verdad, David? ¿Verdad, David? True, David. Hasta hoy Dios ha sido fiel. Into the day. Y mañana Dios va a seguir siendo faithful, fiel. And tomorrow he will still be faithful. Así que si tú no sabes por qué nosotros celebramos. And if you don't know why we celebrate. Porque el pueblo de Israel Dios lo llama a celebrar. Because God called the Jewish to celebrate. No en la abundancia. Not in the abundance. Aunque ellos estaban forrados de chavos, ¿sabes? Even though there was covered with money, they were. Ellos salieron de Israel. They came. Perdón, de Egipto. They left bondage out of Egypt. Cuando ellos salieron de Egipto. When they left Egypt. Ya Dios se lo había dicho a Moisés antes, porque Dios habla antes. God told Moses before, because he speak before. Dios le había dicho, mira, cuando yo lo saque. When I take you. Yo voy a despojar el pueblo de Egipto. I will make Egypt go bankrupt. ¿Usted sabe lo que quiere decir despojar? You know what it is to make it no go bankrupt? No voy a pensar que es así un cierto espíritu. You know what is it? You know that. No se me vaya para allá. Don't think it's going to a witch house. ¿Usted sabe lo que quiere decir despojar esto? You know, to take away. You know what it is to take away? Eso es lo que quiere decir. That's what it means. Lo que es tuyo, te lo quito y me quedo con ello. What is yours is mine, and I take it and keep it. Lo que es tuyo, te lo quito y me quedo con ello. What is yours, I'll take away and keep it. Y Dios le dijo, mira, cuando ustedes salgan, when you leave, God told them, ustedes le van a pedir a los egipcios, you're going to ask the Egyptians. Y cuando ustedes le pidan, when you ask,
Yo los voy a poner en gracia. I will put you in grace. Y ustedes van a despojar a Egipto en un día. And you're going to make Egypt go bankrupt in one day. Egipto le va a pagar los 400 años de esclavitud que ustedes vivieron, se los va a pagar en un solo día. He's going to pay for the 400 and something years of slavery in one day. Como dirían por ahí, ustedes le van a quitar hasta la cota. Like they say, you're going to strip him of everything they have. Hasta la pijama. Even the pajamas. Ustedes le van a quitar todo. You're going to strip him of all. Porque yo soy el que voy a poner en ellos que le den todo. I am the one that's going to put on him, on them to give you Dios all. Dios ha dado una promesa en este lugar. God has given a promise in this place. Dios ha dado una promesa. He has given a promise. Mucha gente se olvida. Many people forget. Pero tú sabes lo que dice el Señor. You know what the Lord say? No me olvido. I will never forget. Yo no me olvido. I will never forget. La Biblia dice, se olvidará de la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Can a woman forget her birth dates and forget the baby that she carried in her womb? Así dijo el Señor. The Lord says so. Pues mira, si la mujer se olvida del hijo que parió. And a woman forget about the son that she gave birth to. Y yo quiero que el que está aquí entienda esto y el que va a ver este video también. I want you to hear the understanding, the one that's going to watch si the video. Si tu mamá se olvidara de ti. And if your mom forsake you. Si quien más tú has querido se olvidara de ti. The most that you love the most forget you. El Señor dijo, mira, aunque esa mujer que te parió se olvidara de ti. Even the woman that birthed you forget about you. Yo no me olvido. I will never forget. Yo no me olvido. I will never forget. No hay excusa si tu papá te abandonó, si no tu mamá te abandonó, si mom esposo and dad te dejó, forsake you, if your husband left you. Si el hijo no quiere saber de ti, no hay excusa. No excuse. El Dios del alto cielo quiere saber the de ti. The God of the high heaven wants to know about el you. El Dios del alto cielo tiene cuidado de ti. The God of the high heaven takes care of you. El Dios del alto cielo ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta the el fin of the del mundo. High heaven said, I will be with you all the days of your life. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Even though my father and my mother will forsake you, God will take me. Aunque la gente mire. Even people look. Y diga, ay, esa gente del faro. And they say the people of the lighthouse. Ay, allí hay cinco o seis personas. We only got like five or six people. Ay, allí no hay tanto. They ain't not many. Ay, llevan tantos años esperando. So many years waiting. Yo sé en quién estoy esperando. I know who I'm waiting on. Nosotros sabemos en quién estamos esperando. We know who we are trusting in. Nosotros entendemos. Yo espero que tú de verdad nos estés aplaudiendo porque te lo estoy diciendo. I hope yo you're not putting your hand together because espíritu, I'm telling you. Tú sepas en quién tú estás esperando. In your spirit, I want you to know who you're waiting on. Porque si tú sabes en quién tú estás esperando, you know tú vas a tener on, la victoria. You will have the victory. Tú vas a tener la bendición. You will have the blessing. Tú vas a ver lo que Dios ha prometido. And when you see what God promised, Dios te bendiga. Dios te guarde. Y safe. Mientras tú celebres fiesta, long as you celebrate feast, no te olvides de proclamar que Jehová es rey. Don't forget to proclaim that God is king. Y que Jesucristo es el Señor. And Jesus is Lord. Ya estamos a punto de irnos. It's almost time to leave. Pero vamos a ir como se pueda, David. Yo sé que no hay mucha gente, pero estás tú. Vive Jesús. Vive Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Those on the social warning. Te damos gracias por haber estado con thank nosotros. Thank you for synthesizing with us today. Y nos vemos la próxima semana. I'll see you until next Sunday. Y no te olvides de celebrar que Jehová es rey. And don't forget to celebrate that Jehovah is king. Si no tienes a Cristo. And if you had Christ. Hoy yo te lo presento. I present him to you today. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior. Murió por ti y murió por mí. Died for you and for me. Él es mi Salvador. He is my Savior. ¿Lo quieres como Salvador? You want him as a Savior? Acéptalo. Accept him. Y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Lord, I recognize that I'm a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sin. Te recibo. I receive you. En esta hora. In this hour. Como mi Salvador. As my Savior. El Faro Media Ministry. No di alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia.
proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar, oh, tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme a tu presencia y proclamar.
praise you, Lord Jesus.
Dios. Aleluya.
rostro contemplar. Lo que deseo es contigo estar, permanecerme en tu presencia. Allí tu rostro y tu voz para oír mi alma clama a ti. Como el siervo voy detrás de ti, mi alma clama a ti. Como el siervo voy detrás de ti, mi alma clama a ti. Como el siervo voy detrás de ti, mi alma clama a ti. Como el siervo voy detrás de ti. Mi alma clama a ti.
Pastor, ¿alguna vez has sentido la presencia de Dios que ni aún puede cantar? Que ni aún con cualquier canción, cualquier palabra, no, como que no queda suficiente. Y así me siento yo ahora. Que nada lo que digo o nada lo que yo le ofrezco al Señor como que no es suficiente por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Venimos como costumbre, y dos o tres canciones y la palabra y ya. Pero estamos viviendo en tiempos malos y sabemos eso, y sabemos que lo que va a suceder, va a suceder. Pero el Señor siempre cuida de los suyos. No podemos dejar que el enemigo nos turbe. No podemos dejar que el enemigo cree las mentiras del enemigo. Es tiempo que nosotros lo levantamos. Es tiempo que nosotros tomamos nuestra posición en el Señor, porque Él nos ha dado el dominio sobre todo potestad, sobre todo principal. ¿Qué estamos siendo, iglesia? What are we doing? Estamos dándole al Señor todo lo que podemos darle, aún más, porque Él dio su Hijo en la cruz de Calvario y Él dio su vida. No hay nada, no hay un precio más grande que eso, que derramar su propia sangre para nosotros. Pero no fue para que nosotros vivimos una vida derrotado. No fue para que nosotros vivimos una vida encadenado. Porque si es así, pues entonces quizás podemos decir que lo hizo en vano. El Señor quiere más para su pueblo. El Señor quiere más de nosotros. Pero empieza con la intimidad dentro de nuestro corazón. Vive Jesús, aleluya. A mí no me importa del servicio, de la programa. I don't care. Porque hay que fluir en su presencia. Y muchas veces queremos controlar, queremos like construct lo que el Espíritu Santo quiere hablar, decir y mover. Pero como yo estoy aquí, yo no voy a permitir eso. Not on my watch, not on my time. Porque si el Espíritu Santo quiere ministrar, que ministre. Dale la libertad, crea un espacio para que el Señor brega contigo. No te vayas igual como tú entraste. No te vayas igual. Porque su presencia es tan grande, es tan poderoso. Aprovecha esta oportunidad. Aprovecha la presencia de Dios que está aquí. No lo traje yo, no lo trajo nadie, está aquí. Yo sé que el Espíritu Santo está en nosotros, pero su presencia está aquí. Aprovecha esta oportunidad. Aprovechalo. Alza sus manos. Adora al Señor. Dale gracias, Señor, por quien Él es. No porque lo que ha hecho contigo. No por lo que va a hacer en el futuro. No lo que va a hacer mañana, pero por ahora. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. No hay más palabra que decir más que Él es Dios. Es reina. Es reina. Él es sublime. Él es soberano. Él es poderoso. Él es mi todo. Mi todo. Él es rey. Aquí se ha dicho muchas veces que el paro va a seguir proclamando que Él es rey. Pues entonces vamos a seguir proclamando que Él es rey. Sin música, sin canción. Solamente con nuestras manos y con nuestros labios decir: Jehová, tú eres rey. Jehová, tú eres rey de mi vida. Jehová, tú eres rey de mi casa. Jehová, tú eres rey en mi trabajo. Señor, tú eres rey. Cada paso que yo tomo, tú eres mi rey, Señor. Señor Dios mío, Padre, toma control. Toma control, Padre, que yo no meto la mano en lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Que yo no me meto las manos en lo que tú quieras hacer en esta obra, Padre. Porque no es con nuestro entendimiento, no es con nuestra emoción. Es por tu Santo Espíritu. Es por tu Santo Espíritu, Señor, que tú vas a hacer la obra. Que tú vas a cumplir lo que tú hablaste, Señor. Porque tú no eres el hombre para quien mentir. You are not man for you to lie. Pero tenemos que rendirnos totalmente a Él. Porque en un matrimonio, cuando yo decidí, cuando David me preguntó a mí: Lisa, ¿te quieres casar conmigo? Yo no le dije sí. Pero te voy a dar la mitad parte mía.
la mitad vida mía, la mitad corazón mío. Yo no le dije eso. Cuando yo decidí entrar en este pacto con David, yo le entregué el corazón totalmente. Porque imagínate si yo no tuviera entregarle mi corazón, esta relación no tuviera tal, no estuviera funcional. Y así dice el Señor en esta mañana. Él no quiere una parte de tu corazón. Él no quiere mitad de tu corazón. Él quiere todo tu corazón. Todo, completa, todito. Completo. Así lo dijo David, el rey David. Mi alma clama a ti como un siervo. Yo voy detrás de ti. Mi alma clama a ti como es siervo. Mi alma.